La primera lectura de hoy está tomada de la carta de San Pablo a los colosenses, es decir, a los cristianos de una población llamada Colosas. En este pasaje de hoy encontramos cuatro características de un evangelizador. El título que Pablo más utiliza es el de esclavo de Jesucristo y también el de apóstol de Cristo. Esclavo en el sentido de que está completamente rendido a la voluntad del Señor, es decir, que no quiere que se cumpla en su vida ninguna otra cosa sino la voluntad de Cristo. Apóstol, en el sentido original que tiene esta palabra, apóstol quiere decir el que es enviado. Apostello, el verbo griego, quiere decir poner en el camino, enviar. Bueno, Pablo escribe a los colosenses y con la conciencia que tiene de ser apóstol, nos da en el pasaje de hoy cuatro características que son propias de un apóstol, de un enviado. ¿Cuáles son estas? Primera, menciona el sufrimiento. Dice, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Cristo sufrió en la cruz. ¿Fue suficiente su sufrimiento? Por supuesto. Como oferta de salvación para todos, es perfecta esa ofrenda. Pero el amor de Cristo asocia a esa misma ofrenda, asocia a los que van a hacer la tarea de Cristo. Como decía hermosamente San Luis Bertrán, no podemos suponer que la cabeza está coronada de espinas y nosotros, que somos su cuerpo, estamos simplemente gozando de la vida, pasándola bien, como en una especie de diversión perpetua. No, la vida cristiana supone una participación en el amor de Cristo. El amor de Cristo es amor hasta dar la vida. Por consiguiente, el que está unido a Cristo en la evangelización también participa de ese sufrimiento. Si miramos la historia de los grandes misioneros, como un San Francisco Javier, por ejemplo, ¿qué penalidades no tuvieron que pasar? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuánta oposición? ¿Eso qué es? Es la lógica consecuencia, porque si participo del amor de Cristo y participo de la misión de Cristo, participo también de las condiciones de esa misión, que son ¿cuáles? Que va a haber oposición, que va a haber dificultad, que va a haber incluso persecución. Así que esta es la primera característica. Un apóstol que no esté dispuesto a sufrir, se ha descartado a sí mismo. Segunda característica, Pablo se da cuenta de que él ha sido enviado por Dios. Este envío lo ha confirmado la iglesia. En otro lugar de la escritura, en la carta a los Gálatas, Pablo nos dice que él fue a entrevistarse con Pedro, Santiago y Juan, los considerados columnas de la iglesia, y dice que fue a hablar con ellos para ver si estaba trabajando en vano. Es decir, Pablo se da cuenta de que es enviado por Dios, pero Pablo se da cuenta de que es la iglesia quien confirma con su autoridad ese envío. No podemos separar la obra de Dios y la obra de la iglesia, porque precisamente Dios ha querido obrar a través de su pueblo. Lo encontramos claramente en aquellos pasajes donde, por ejemplo, les dice Cristo a los apóstoles, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. No se puede separar la obra de Dios o la obra de Cristo de la obra de la iglesia, eso no se puede separar. Entonces, Pablo se sabe enviado por Dios y por la iglesia. No se envía a sí mismo. Cuando una persona pretende crear su propia iglesia, cuando abre un garaje, abre un galpón, abre un salón y dice, bueno, aquí empieza la iglesia y yo soy el pastor, esa persona está desobedeciendo la escritura y está desobedeciendo el ejemplo de los verdaderos apóstoles como Pablo. En tercer lugar, nos damos cuenta que Pablo está llamado a hacer anuncio de esperanza. ¡Qué cosa tan bella! Anuncio de esperanza. Es decir, se trata de contarle a la gente que somos más amados de lo que podríamos imaginar. Como decía San León Magno,
Fíjate que tienes mejor Dios de lo que tú creías. Ese es el papel del evangelizador. Y tiene que ser siempre un anuncio de esperanza. Es verdad que hay que denunciar muchas cosas, pero el tono de nuestra denuncia nunca puede apagar la alegría del anuncio de esperanza. Y en cuarto lugar, Pablo nos dice que ha sido enviado a todos. Esto también tiene mucho que decirnos. Nosotros no debemos escoger tanto los destinatarios, porque a veces cuando escogemos demasiado a quién queremos hablarle, en realidad lo que estamos buscando es que sean personas que nos acepten o que nos quieran, o donde el trabajo sea menor. Enviados a todos, así como Cristo en el capítulo 28 de San Mateo envió a sus apóstoles a todas las naciones. Que estas palabras, que este ejemplo de Pablo, calen en nuestro corazón, porque si somos iglesia, todos somos llamados a ser misioneros.